A todos y bienvenidos un lunes más a Play Zaragoza. Esta jornada ha sido especialmente productiva para los equipos zaragozanos, que han cosechado un total de 4 victorias, un empate importantísimo y una sola derrota. Esta última ha venido de la mano del Praensa Zaragoza, que no ha podido cerrar la temporada con victoria tras caer con la Unión Deportiva Collerense por 4-2. Con esto, las de Alberto Berna han acabado en la séptima posición de la tabla y con ello se enfrentarán el próximo domingo al San Gabriel en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa. El empate de la jornada tiene un valor importantísimo si tenemos en cuenta que permite a los chicos del Centro de Natación Helios jugarse la permanencia en casa este próximo sábado tras firmar tablas a 14 en Tenerife. Por otro lado, los triunfos han venido de la mano, por un lado, del Real Zaragoza, que tras ganar ayer por 3-0 al Rayo Vallecano, ha salido de los puestos de descenso. Además, el Humacón Zaragoza cerró la temporada con victoria por 3-2 ante Fisiomedia Manacor. Con esto han acabado quintos la temporada y esto propicia que su cruce en la primera eliminatoria de los playoffs por el título sea ante Caja Segovia. Además, la Escuela de Waterpolo de Zaragoza ganó por 9-13 a Terrassa y además el CAI Zaragoza se impuso con solvencia al colista de la tabla Manresa por 89-62. Si os parece, abrimos así nuestra parte de baloncesto de hoy. Y lo hacemos una semana más junto a Juan Ortega. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, desde luego que el CAI ayer se puso de nuevo el mono de trabajo y solventó con éxito una de esas últimas finales, ¿no?, que le quedan para intentar quedar lo más alto posible y evitar a los cocos de la tabla. Porque esta vez sí se puede decir que estamos en playoff. Sí, bueno, ya se ha conseguido, ¿no?, el objetivo que parecía a comienzo de temporada una quimera, o al menos no, muy lejana, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que se está consiguiendo con una solvencia y una, en fin, una tranquilidad que casi ahora parece que no ser cuartos o no ser quintos pues pueda ser un drama, ¿no? Y ni mucho menos. O sea, hay que poner las cosas en su contexto. Y la verdad es que, bueno, este partido contra Manresa, que es verdad que bueno, pues que es un partido que el CAI lo solventó desde el primer momento muy bien. Un partido con muy poca historia, yo creo, porque, bueno, salvo la desgraciada lesión de Nore, que ya vamos a ver qué pasa con él. Pues bueno, los demás hicieron todos muy bien su trabajo y es verdad, es de alabar, pues que ningún jugador, vamos, que todos estuvieron con un nivel de concentración, de presión atrás y de intensidad
defensiva como en el ataque, pues desde el primer al último minuto, ¿no? Para además hacer un tanteo muy, muy interesante en el ataque y dejar a Manresa, que es un equipo que anota mucho, en 62 puntos, ¿no? Yo creo que además hay que destacar que hay jugadores que están volviendo y de qué manera este final de temporada, ¿no? Lo de Rol, yo creo que es espectacular. Hizo 3 de 3 en triples. El máximo anotador. Además, con una técnica a la hora de jugarle a su defensor espectacular. Creo que lo de Topper también hay que reseñarlo porque, bueno, pues en fin. Francotirador, ¿eh? Vuelve el especialista. Además, vuelve haciendo eso bien, pero haciendo otras muchas cosas que antes igual no hacía tanto o tan bien. Y bueno, y también Pablo Aguilar, que está metiendo canastas clave y se está creyendo ese rol que tiene en el equipo de hombre determinante, ¿no? Y de capitán al fin y al cabo, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que digo, ¿no? El partido dio para ver que el CAI en defensa no se duerme ante ningún rival, que es verdad que Manresa tenía las armas que tenía y que venía descendido, pero bueno, es un equipo que también tiene jugadores interesantes, como Hanga, que bueno, cuando empezó a jugar, pues cuando se le dieron un poquito los metros, al Cali le hizo daño, ¿no? Y queda a ver eso que le pasa a Norel, ¿no? Esperemos que no sea casi nada, porque desde luego que el golpe, si es que solo es un golpe, pues fue fuerte. Y bueno, yo ya cuento, supongo que con que este final de, por lo menos este primer partido, seguro que no estará, aunque esto es algo que me estoy sacando de mi propia cosecha, pero vamos, yo creo que incluso sería hasta preceptivo que no jugara. Y yo creo que además el partido contra Fuenlabrada, que es este siguiente que tenemos, que es el último partido a domicilio, es la última prueba de juego grande que tiene el CAI, ¿no? Es una cancha que nunca es fácil, aunque ellos vienen tranquilos porque ya están salvados. Pero quizá yo creo que ganando a Fuenlabrada tendríamos la quinta plaza casi en el bolsillo, porque habría que ganar en casa Murcia, ¿no? O sea, yo creo que está la cosa muy bien. Hay que tener en cuenta que incluso se puede soñar con ser cuarta, porque hay ese enfrentamiento directo entre Bilbao y Valencia esta jornada que también puede ser determinante. Claro, en esta jornada tenemos que ir con Bilbao, ¿no? Que gane Bilbao a Valencia y que gane el CAI y en la siguiente que gane el Blue Sense a Bilbao, ¿no? No es fácil, pero bueno, podría ser. La verdad es que y aunque fuera a quedar quintos, que es lo que cae ahora si gana sus dos partidos, pues yo creo que es de ensueño, ¿no? O sea, es revertir de qué manera, dijo Laureles, quedando el quinto o el cuarto de la competición regular y con las plantillas que hay. Y además metiéndose en Europa, entran los seis primeros y tendría asegurado también ese papel, lo cual también es un sueño que puede cumplirse muy fácilmente.
Messi lo de entrar en Europa, yo creo que en la peor circunstancia, que el CAI perdiera uno de los dos encuentros, ahí habría que ver que Gran Canaria no ganara a los dos, porque creo que contra Gran Canaria tenemos perdido, ¿no? La verdad, si no estoy equivocado, no, creo que Gran Canaria es uno de los equipos, los pocos contra los clubes, lo tenemos perdido. Pero bueno, en todo caso, yo confío mucho en que el CAI, además, el nivel que demostraron incluso cuando Nordel ya no estaba, es de tal compromiso que yo creo que saldrán muy enchufados en Fuenlabrada. Esperemos que además, no sé, tampoco es tan lejos, ¿no? Madrid, igual puede incluso ir gente a verlo de Zaragoza, y yo creo que ya quedando sextos es un exitazo, ¿no? Volver a Europa es volver a contar algo que mucha gente no ha conocido, ¿no? Pues volver a muchas cosas que desde luego este CAI ilusionado desde casi el inicio de temporada, pero que se ha ido viendo muy poco a poco, hemos allanado todo este camino, ¿no? Y ahora meterse en los playoffs, pues realmente ya es pues otro sí. Logro. Y quizá ya como último, vamos, no me quería dejar de comentar el gran final de temporada que está haciendo Jones. O sea, yo creo que hay que destacarlo. Sí, están hablando de él como un enorme defensor, pero es que está aportando un ataque, es solidario con sus compañeros, defiende una pasada y además tiene bastante buena mano. Yo creo que bueno, mucha gente dudó de él, ¿no?, al principio de temporada, y hay que reconocer que bueno, que quienes confiaron en él, pues tenían razón. Bueno, pues vamos a ir paso a paso. De momento quedan dos partidos, pero bueno, no me gustaría dejar de hablar de que este CAI, ya hemos visto que ha conseguido esos playoffs por el título, participar en ellos. Lamentablemente, el otro equipo que también los ha disputado esta temporada no ha tenido tan buen sabor de boca al final, aunque hay que destacar la buena temporada también del Lobe. Pues sí, es una pena, aunque en fin, desgraciadamente era lo previsible, de un equipo que no tenía en sus expectativas al inicio de campaña entrar en playoff, ni mucho menos. Pues ha sido todo un éxito que esté ahí, y desde luego que ojalá el Peñas vuelva a CB. Sería una cosa espectacular volver a tener el derbi en la máxima categoría, y ojalá pase, pero bueno, de momento pues ahí está Lucentum, además que es uno de los cocos, sí, de la categoría, de los que hablan que puede ser un favorito para el ascenso. Luego ya vamos a ver si ascienden o no, porque por el tema administrativo ya veremos, pero bueno, desde luego que Lucentum pues este cuarto partido lo dominó, bueno, y al final incluso Huesca tuvo sus alternativas, pero al final cayeron de 10, ¿no? Y yo creo que hay que felicitarles, hay que darles todo un aplauso, porque yo creo que han hecho una temporada descomunal para lo que había, y que bueno, pues a ver si el año que viene se hace un proyecto que bueno, pues que vuelva a tener el playoff
ojalá sea así. También hemos tenido enfrentamiento Aragones en Eva, se han enfrentado el Olivar, está de un Casa Blanca, que ya estaba descendido, lamentablemente. Pero el Olivar, con esta victoria por 11 puntos de diferencia, ha alcanzado la sexta plaza y de hecho si gana en la última jornada a su rival, el Sabadell San Nicolau, y pierde plaza, disputaría en otra fase de ascenso, esta vez a Decoplata, con lo cual estamos hablando de otro equipo que puede dar un salto cualitativo muy importante. Estamos hablando de playoffs por el ascenso en todo momento, ¿no? Que da mucho gusto hablar de eso y no de permanencias o de playouts. Así que bueno, a ver, la verdad es que sí que es interesante que en Zaragoza haya, sería muy interesante que hubiera algo en el Plata, o que por lo menos en Eva se esté arriba como hasta el Olivar, porque además bueno, pues esto también redunda en el beneficio del baloncesto de élite, pero sobre todo el baloncesto de base, ¿no? que en definitiva lo que se trata, que esa gran cantera que tiene Aragón se siga reivindicando, ¿no? De hecho, bueno, tenemos el 18, del 12 al 18 de este mes en Galicia el Campeonato de España Junior masculino, y bueno, pues ahí está el CAI para intentar competir la mejor manera posible. En este caso tiene a Madrid, Valencia y Albacete, así que bueno, pues sin tampoco controlar cómo son estas tres canteras, y salvo que Albacete sea la mundial, pues yo creo que Real Madrid y Valencia, además por méritos propios, pues supongo que se lo pondrán muy difícil al CAI, pero bueno, llevan ahí a ver qué pasa, ¿no? Desde luego, y es la misma competición, pero en el lado femenino se va a disputar en las mismas fechas aquí en Zaragoza. Y tenemos tres representantes por falta de uno aragoneses. Tenemos por un lado a Estadio Casablanca, que ha quedado emplazado en el grupo A con el coco de la competición, el vigente campeón, que es Gran Canaria, y que además está con Perfumerías Avenida y con San Josep. En el grupo C nos ha quedado emplazado el Básquet Zaragoza, que está con Estudiantes, con Celta y con Tefesbur. Y en el grupo F ha quedado Helios, que bueno, ha quedado emplazado con Rivas Ecopolis y también con el Puerto y con Canto del Agua. De momento tenemos tres opciones para ser campeones de España. Demostrando que el baloncesto femenino está que se sale en la base, y que eso es un motivo de orgullo para todos, para todas. Bueno, pues esperamos que la semana que viene volvamos a decir buenas noticias de todos estos equipos y sobre todo del CAI, que siga allanando ese camino. Muchas gracias por acompañarme. Gracias a ti. Y cerramos nosotros así esta sección de baloncesto de hoy. Y ahora les dejamos unos minutos con publicidad y volvemos enseguida para hablar del segundo triunfo consecutivo del Real Zaragoza. Ganó 3-0.
Vallecano y sale de puestos de descenso. Muy buenas noches de nuevo. Bueno, pues fuera del descenso y dependiendo de sí mismos, así se ha quedado el Real Zaragoza después de imponerse ayer ante el Rayo Vallecano por 3-0 ante una Romareda volcada que de nuevo volvió a llevar a sus jugadores en volandas para conseguir el segundo triunfo consecutivo, un triunfo que puede ser vital para la permanencia. Y para hablar de todo esto, hoy me acompañan Rafael Feliz. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Paco Jiménez, bienvenido. Me ha hallado de nuevo hace muchos días. ¿Es con victoria? Sí, señor, como quedamos en la última vez. Isidro Villanova, muy buenas noches. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Y Alberto Muela. Muy buenas noches. Bueno, pues el Real Zaragoza ayer sí que estuvo a la altura de las circunstancias y disputó un partido bastante completo en el que se impusieron las ganas y la necesidad de un equipo que al final parece haber resucitado en este tramo trascendental de la temporada. Si os parece, comenzamos esta tertulia zaragocista escuchando las declaraciones de Manolo Jiménez al término del partido de ayer. Rayo venía súper motivado, un equipo que toca muy bien el balón, un equipo que al no tener su delantero ha acumulado hombres de mucha posesión y de mucha calidad, mucha calor, el campo rápidamente se secó, no circulaba el balón con toda la velocidad que debía, un gran desgaste y el equipo se ha hecho fuerte al calor, se ha hecho fuerte al horario, que no nos beneficiaba por este equipo, por la forma de jugar de este equipo, que no iba a hacer correr mucho, y por lo que nos jugábamos, ¿no? Una derrota hoy hubiese sido un desencanto para nuestra afición, y nosotros sin nuestra afición tenemos muy claro que no podemos cumplir ningún objetivo. Hemos hecho importante la victoria de Mallorca, que también se hizo un buen partido. Creo que volvemos a la senda de los buenos partidos y escasos partidos de la segunda vuelta, pero especialmente a los de la primera vuelta. Y no entendía una posición como la que hemos estado ocupando por trabajo y por el equipo. Era normal todo lo que nos estaba pasando. Algún día nos tenía que sonreír la suerte. Ya no tenía que sonreír todo lo que trabajamos, pero realmente quedan todavía 4 finales, no hemos hecho absolutamente nada, dependemos de nosotros mismos, eso es importante, estamos a un solo punto del descenso. Por lo tanto, hay que seguir apretándose y si creemos
Es cierto que todavía no se ha conseguido nada porque quedan cuatro partidos importantísimos que van a marcar todas las diferencias y se sigue estando un solo punto del descenso, pero desde luego este triunfo nos da un balón de oxígeno porque sobre todo se vuelve a depender de sí mismos. Sí, pero yo estoy con Manolo Jiménez. Viniendo donde venimos, que es de más de cuatro meses de desastrosos resultados, de no ganar, de ir viendo cómo el equipo se desinfla y cómo se cae la clasificación, hasta caer últimos hace apenas 13 días en Vigo. Recordemos que estábamos en la peor situación de la temporada. El hecho de que ahora de repente en 7 días se han ganado 2 partidos, 6 puntos de tacada, no debe hacernos pasar, es muy aragonés, de la gran secada a la gran remojada. Quedan 4 partidos, como dice el entrenador. Hay un lío tremendo entre los 6 últimos. Los calendarios en algunos casos son similares, en otros son absolutamente opuestos, con rivales dispares. Solo queda un enfrentamiento directo entre el Granada y el Osasuna, con lo cual hay muchas variables en el juego. Hay una separación de un punto, de 2 puntos, de 3 puntos entre todos ellos. Puede pasar de todo y por lo tanto no cabe ni euforias ni creerse que ya con esto el Real Zaragoza ha encarado, que ya vendrá el Athletic Bilbao aquí dentro de 15 días y lo volveremos a ganar fácilmente como el Rayo Vallecano ayer, que el último día del Athletic Madrid vendrá que no se jugará nada. Esas cuentas de la lechera son peligrosas. El Zaragoza va muy justito, el Zaragoza está cogido con pinzas, viene de la UCI, viene de estar con parada cardíaca y por lo tanto yo creo que está apretando los dientes y muy preocupados cada hora que pase, hasta que no esté la salvación en la mano, que ojalá se consume, ¿no? Porque hace 4 días en Vigo, en Balaidos, redactamos durante 1 hora y media nuestra acta de función y esa está escrita, ¿eh? Solo falta rubricarlo. Hombre, desde luego que para conseguir esta permanencia hay que ganar o ganar. No cabe otra. No queda otra que ganar los partidos y es verdad que hay que enfrentar ante un equipo que no existió en el terreno de juegos. Se aprovechó de ello el Zaragoza. Jugó mejor que en otras ocasiones la Romareda, pero dejó también muchas deficiencias. El Zaragoza no está como debería estar, como estaba en la primera vuelta, por lo menos. Queda, como ha dicho Paco, 4 partidos que van a ser fundamentales. Yo pienso que el de Sevilla, el del Betis, va a ser, hombre, hay que ganar evidentemente al Atleti y sacar algo en Valencia, pero el de Sevilla es el que lo veo clave para el futuro del Real Zaragoza. Un Betis que va a ir jugándose además mucho también de ellos. Isidro. Queda todo por decidir. Nos permite sacar 6 puntos, el estar esta semana en cierta manera con más ilusión, con más esperanza. Y bueno, del partido de ayer no creo.
brillante, pero sí fue un partido serio. Y que el Real Zaragoza supo leer mucho mejor el encuentro que el Rayo Vallecano, ¿no? Explotó las dos o tres cosas que en estos momentos pueda hacer bien. Tratar de no cometer errores, porque ayer, salvo dos, uno en cada parte, no tuvieron trascendencia en el marcador. Tuvo eficacia goleadora y le regaló la posesión al Rayo Vallecano, que es un equipo que, como ayer demostró, le gusta muy bien y sabe manejar muy bien lo que es el manejo del balón, pero en zonas que no había tanto peligro. Yo creo que ayer acusó el Rayo Vallecano en no tener una referencia arriba como podía ser Batista o Delibasi, y lógicamente Zaragoza le regaló el balón, pero los tres goles vienen porque cuando hizo esa presión en el campo del Rayo Vallecano, robó muy rápido y rápidamente se personó en la portería de Rubén, ¿no? Con lo cual ayer son todo noticias positivas, en el sentido de que mantienes la puerta cero, vuelves a recuperar la eficacia goleadora, pero vuelvo a repetir, este equipo, si no es sobre todo porque ayer el mejor jugador volvió otra vez más a ser la afición, que la verdad que por mucho que nos quieran imitar y comparar o copiar lo que es el eslogan del si se puede o apoyar a su equipo, otras aficiones que tienen todo el derecho del mundo, la afición de la Romareda es totalmente incomparable, ¿no? Y ha vuelto a demostrar de que en momentos más complicados es ese jugador número 12, para mí es el jugador número 1, porque desde que sale el rival al campo se nota ese ambiente de euforia, ¿no? Vamos a ver si esta tendencia, porque en el fútbol yo siempre digo que son rachas, son tendencias. Rompimos una muy negativa de 15 partidos sin ganar y hemos cogido otra positiva donde prácticamente no está saliendo todo bien, incluso nos ha ayudado a una decisión arbitral, ¿no? Ojalá que en estos cuatro partidos que faltan hasta terminar la liga esta tendencia se siga manteniendo. Desde luego, más que mejora futbolística, sobre todo es mejora en la actitud de los propios jugadores. No, la actitud de estos dos últimos días es lo que como aficionados hemos demandado y exigido. Y creo que incluso durante, sobre todo el año pasado, aunque se hubiese consumado el descenso, lo único que queríamos era que nos demostrasen que se dejaban hasta la última gota de sudor. Yo lo que creo que es importantísimo, incidiendo un poco en lo que ha dicho Paco, es aprovechar el momento. Estábamos muertos, nos han dejado vivos y sería muy importante que intentásemos sumar los máximos puntos posibles rápidamente para crear el efecto contrario en los equipos. Yo creo que a lo mejor el Depor y el Celta, que estas dos este fin de semana ya no han ganado, después de hacer un
muy grande para llegar allí. Si tú sigues presionando y marchándote, sumando de 3 en 3, les puede afectar y en su moral y ser más débiles de lo que por ahora parecía. Así que el ejemplo del deporte, Alberto, el deportivo está viviendo en estas horas, estamos ahora aquí hablando de ZTV, el efecto que yo quiero prevenir para que no suceda, y mucho más cuando quedan solo 4 partidos. Imaginemos que saliera mal el siguiente, que sería la hipótesis de que se volviera a torcer el asunto, quedaría solo 3 partidos y el Zaragoza podría volver a caer a descenso. Eso le ha pasado al Depor. El Depor lleva una racha espectacular. El Depor salió de estar muerto como colista y como estar prácticamente desahuciado el día que jugábamos nosotros allí. Ha salido de ahí y, sin embargo, de repente se ha visto que con 2 empates, que no ha perdido ningún partido el Deportivo, de repente, después de todo el arreón que ha pegado, todo el esfuerzo que ha pegado, están viendo que hoy están en descenso otra vez. Y entonces están dándose cuenta de que sí, de que llevan 5 o 6 semanas magníficas, que sí se puede, limitando a la acción del reloj, pero después de todo lo que han hecho, hoy están en descenso a segunda división y se están asustando. Eso es lo que no puede sucederle al reloj Zaragoza. Por eso digo que están muy mentalizados a partir de la base de que estamos muy mal, para que nadie tenga una falsa euforia. El efecto espejismo siempre es muy perjudicial. El Zaragoza del año pasado, Alberto lo hizo muy bien. Supo desde el principio, no frenó y... supo desde el principio que estaba muerto y que venía de la muerte y que tenía que aguantar hasta el final. Y si el final era en el último minuto del último partido, como fue en el Getafe, tenía que aguantar hasta ahí la mecha y la aguantó. Es lo mismo. Si el Zaragoza se va a salvar de esta, después de donde cayó el otro día en Balaídos, va a ser probablemente el último día, en el último minuto, aquí contra el Atlético de Madrid. Si no estamos mentalizados para eso, si nos pensamos que por haber ganado estos 2 partidos en 7 días, esto ya es Zaragoza, el Zaragoza que acabará bajando a segunda división. Pero luego hay otra cosa también, de lo que estás comentando. Yo, de los tres que veo abajo, a mí el Deportivo es el que me muestra mayor solidez, mejor sensación. Pero en cambio se ha metido allí en el barrio un equipo que es el Osasuna, que hacía muchos días que no estaba metido atrás, y que no hay que olvidar que es el equipo con menos eficacia voladora de la Primera División. 28 ha marcado. El que mayor problema es para antes. Son muy poquitos goles, 28 prácticamente en 33 jornadas. Y en cambio, verte prácticamente en esa situación, yo en estos momentos, o sea, Osasuna, lo veo con un equipo con una tendencia totalmente a la baja. Siempre hay un torpe y
Isidro, todos estos años atrás, que está prácticamente en el descenso el último día. Ese puede ser el Osasuna. Claro. El Osasuna, es verdad que alguna jornada al principio estuvo, pero... Bueno, el año pasado, no, sí, y al Deportivo el año anterior, y el Betis en su momento, sí. Es decir, siempre hay uno de los que baja que es el que nadie pensaba. Puede ser este año los Osasuna. Es que tú, además, dentro de lo que tú comentabas, que el equipo estaba muy justito. Muy justito en todo, ¿no? Pero bueno, está aprovechando los recursos tan limitados que tiene, sí que los está explotando al máximo. No hay que olvidar el Real Zaragoza en los últimos partidos lleva 6 goles. Sin generar prácticamente juego, ¿no? Y eso da un plus de confianza, sobre todo la gente que tiene que definir arriba, tremendo, porque cuando no es Rodríguez Rochina, cuando no sigue estando ahí, pues diga, aunque ayer tuvo la mala suerte de Montañés el otro día. Montañés, o sea, eso es muy importante. Lo que hay que tratar es que sí que es cierto que ayer mejoramos, bajo mi punto de vista, lo que es a la hora de defender balones a balón parado. Ya no nos crearon tanto problemas como el día de Mallorca en córner sin falta. Sí que es cierto que hubo una salida de Roberto en la segunda parte. Que trae, menos mal que Apoño, bueno, en su puesto tenía que estar y pudo tuvo la fortuna de despejar el balón. Pero ya no era ese uy durante todo el tipo de jugadas, ¿no? Si logramos fortalecer y defender la zona de atrás y mantener una consistencia, arriba de momento estamos en racha, que los goleadores se manejan por eso, por rachas. Pues 6 goles en 2 partidos es importante. Pues eso preocupa la baja de Sapunario el viernes en Valencia, en el Levante. Bueno, pues es una baja muy importante para lo que es el esquema defensivo de Manolo Jiménez, que dentro de esa agujereada zaga que durante el año han encajado también muchos goles, es probablemente un talón de Aquiles muy marcado del equipo desde el principio. El cuarteto que él prefiere, el menos malo, es el de Sapunaru y Abraham en los laterales y Álvaro y López en los 4 centrales, los que jugaron ayer, que son los que más partidos han jugado cuando están en condiciones. Con ellos también se han perdido, con ellos también ha habido pifias, pero con ellos es con los que más partidos han ganado. La pita racha buena que se tiene en Zaragoza ha sido cuando están ellos. De esos 4, tal vez el más fácil de reemplazar, entiéndase la frase, sea Sapunaru. El sentido de que a ti es tu preocupación. Ahora ya ha dado 2 partidos que está bien, porque Fernández, teniendo las lagunas del debutante en primera en tareas defensivas, ha sido futbolista profesional y sabe lo que significa para un debutante tener delante a determinados jugadores. Bueno, pues Fernández lo ha acusado, pero ha sido el
que mejor rendimiento ha dado de los suplentes. Es decir, ha notado más el equipo cuando ha tenido que tirar de Pinter, de central, de Paredes, lanzar dos partidos, por ahí pasó Héctor el día de la Real Sociedad. Tenemos unos problemas serios en la zaga y sin embargo Fernández es el que más solvencia ha dado los ratos que ha salido desde que llegó en el mes de enero. Es una baja notable porque además Apuna lo lleva estos dos partidos de triunfo, ha levantado mucho el nivel que había bajado notablemente la mala racha de 4 meses sin ganar, pero a mí me preocupa menos eso. Yo creo que en el partido de Valencia frente al Levante va a ser muy importante la tarea del centro del campo, como el equipo sea capaz de ser consistente. Y voy a lanzar una cosita rápidamente porque por completar lo que venimos diciendo desde el principio de la tertulia, hacía referencia a Isidro a que el equipo está muy justito, lo decía al principio, ¿no? Sí. Fijaros si está justito, que las dos referencias novedosísimas y positivísimas que ha encontrado Manolo Jiménez para reubicar el esquema del equipo, a margen de cargarse definitivamente el pivote, regresar al doble pivote, ha sido meter a Pinter, que solo lo contemplaba como central, en el centro del campo, que es como vino en su principio hace 3 años. Y como jugó el año pasado. Como jugó el año pasado los partidos pocos, porque juega muy poco solo de todas las temporadas este hombre. Y Rodri, que de todos los que vinieron, seguramente era el que menos contaba al principio, de repente se ha convertido en el mejor media punta de este equipo, por lo que aporta en ataque y por lo que aporta en defensiva, en las labores defensivas sobre todo. O sea, si Pinter y Rodri con su perfil dentro de la plantilla y de dónde vienen dentro de la plantilla, que han estado fuera de las convocatorias estos hombres hace un mes y medio, ¿eh? Son ahora los dos grandes referentes del equipo. Eso nos marca lo justito que está el equipo. Con poquito alguien se gana la titularidad. Es verdad que en 2 años le ha costado mal a los Jiménez encontrar un sitio para Pinter. No está mal. No, pero les ha costado a todos, Rafa. Pinter no jugó con nadie. Pinter no jugó con nadie. No ha sido titular con nadie. Lo que sí que es innegable que son, como dices tú, posiblemente dos de los jugadores más destacados ayer, siguiendo muy bien difícil lo que yo estoy totalmente de acuerdo, haciendo un fútbol mucho más sencillo atrás sin ningún tipo de complicaciones, la agresividad que dan estos dos jugadores, igual que antes la concedía Zuculini, es algo que creo que este equipo adolecía y que le viene muy bien, y sobre todo a lo mejor también con el aliento de la afición, todos los problemas que luchaban ayer, toda la garra que demostraron, hace para mí una labor muy importante, que es animar al público y hacerle ver al otro equipo, como en este caso el Rayo
siga en esa línea. Estoy más de acuerdo en la aportación de Pinter. Me parece que sí que se ha convertido en una pieza fundamental y que eso traduce sobre todo a la parte de atrás, porque siempre está bien situado y siempre no abandona la zona. En lo de Rodri ya tengo ahí más discrepancia, ¿no? Porque bueno, yo creo que sí que está haciendo una cosa misma los Jiménez, que es alternarlo o darla, gestionar el tiempo con Rochi, ¿vale? Porque prácticamente le está dando los mismos minutos. No, en los dos partidos últimos no ha jugado más 60 minutos. Pero Rodri que Rochina. Rochina se titula en el anterior, ahora sale Rodri. El anterior no fue. Rochina fue titular en Vigo y ahí ya le demostró que no vale para defender. Quizás que no, sí que no se aplica a defensa, claro. Y lo dejó fuera. Ahí está el tema. Y eso que ayer se esforzó más en defensa. ¿Qué remedio le queda? Quizás a Manolo Jiménez, como es un obsesionado, ¿no? De táctico, ¿no? De tener bien situado al equipo, Rodri le da más garantías, porque lógicamente es un chico mucho más disciplinado, pero pierdes también de cara a Fesimov, que ayer tuvo la suerte de estar. Lleva dos goles y Rochina uno. Pero ahí las estadísticas van en contra de tu teoría. ¿Y disparar a puerta? Sí, pero no. De disparar a puerta dispara más Rodri que Rochina. De hecho, mete goles porque dispara a puerta. Rochina, de momento, es un especialista en disparar alto o fuera. A la puerta 36. Disparar a puerta es disparar a puerta. De todas formas, ayer el día que disparó puerta, fíjate. Gracias a Dios. Lleva uno en 11 partidos. Lleva dos en 7. Me da la sensación de que transmite más peligro ofensivo. Engorda más el ojo por Rochina. Rochina, pero es menos efectivo para este equipo. Rochina en otro tipo de equipo, en otro Zaragoza más espumoso, en otro Zaragoza con una concepción más plástica, lógicamente sería el titular. Y Rodri a lo mejor no iría ni convocado. En las necesidades que tiene hoy en día el Real Zaragoza, Rodri en los tres o cuatro momentos que ha tenido, le ha demostrado a Jiménez que es mucho más válido que Rochina. Y afortunadamente para el Real Zaragoza, en estos dos triunfos que han llegado cuando estábamos liquidados, Rodri ha sido pieza clave. Ayer incluso como gol. Y Rochina. Como decías, Paco, a lo mejor una defensa más consistente, un centro del campo. Claro, más largo. Claro. Ahí podría entrar muy bien Rochina. Claro. También ha habido siempre jugadores que no han sido para defender. Que solamente se dedican a atacar. Pero para eso tienes que tener lo que no tiene el equipo, que es una defensa consistente con cuatro tíos atrás rocosos, con un centro del campo donde al menos uno de ellos sea un tío de jerarquía, que robe balones, que plante sus reales ahí, que sea un
alguien que haga raya ahí y que permita a los de arriba defender menos. Claro, el problema de este Real Zaragoza es que atrás es muy blandito, es muy inconsistente. En el centro del campo ha tenido que quitar a Movilla porque el doble pivote a Poño Movilla, porque el pivote a Poño Movilla, Romari o José Mari hacía aguas por todos los sitios. Son gente que no sabe marcar una raya. Tú sabes perfectamente de lo que estamos hablando, de lo que significa marcar una raya en una línea central, y por lo tanto los de la delantera, los tres medias puntas, tienen que esforzarse muchísimo. Montañés lo hace, Víctor Rodríguez, a pesar de ser un tipo menudo, baja mucho y ayuda mucho, se desfonda, hay que quitarlo a la hora porque no aguanta más el chaval, pero lo está haciendo. Y claro, el único que no defiende nada es Postiga, y no puedes meter a un segundo que no defienda nada. Eso pasó en Vigo, y en Vigo el Celta, sin nada del otro mundo, le pudo hacer trabajo porque con el paso de los minutos había dos que no defendían nada y que no taponaban las subidas y que no ayudaban a los demás. Se generaban agujeros y esos dos eran Postiga y Rossi. Vamos unos minutos a publicidad y volvemos enseguida. Recuperamos esta tertulia. Le cedo la palabra a Alberto para que dé la réplica. Nada, no, le iba a... Yo creo que el que no defiende en este equipo es a Poño. El que, porque Postiga, yo no le veo un segundo dejar de presionar a la defensa contraria. Muchas veces, como ayer, que se enfadaba demasiado solo. Y es a Poño, que es un jugador muy especial, pero como demostró ayer, es indispensable en este equipo tan justo que tenemos. Es el balón parado, o sea, lo de los penaltis es para hacerle un monumento, porque un jugador que nos ha asegurado durante todos los años que tiene un penalti y es gol, es muy difícil de encontrar. Es el único que da criterio en el manejo del balón, y yo es el que más veo que menos lucha y menos trabaja defensivamente al equipo. Ordena mucho porque es de los que poco tiene jerarquía, pero el que creo que corre menos y está liberado de esfuerzos defensivos. No, lo que pasa es que igual estamos hablando de lo mismo. Sí. Me da la sensación, pero hay un matiz respecto a lo que la táctica del entrenador requiere, y es la ubicación en el campo. Postiga no se descolga hasta el centro del campo. Postiga lo que hace es presionar a los centrales, como tú bien has dicho, pero a los centrales. Donde realmente la presión es efectiva para taponar agujeros es del medio del campo para arriba. Cuando el rival sale con la pelota controlada, rebasa la línea medular y llega a tu campo. Ahí no puede haber superioridad del adversario. Ahí tienen que bajar los tres medias puntas. Como mucho puedes dejar descolgado a uno, que Postiga lo hace. O sea, no es el tipo
típico delantero que baje hasta el borde de tu área de defender, ¿no? Hay que dejarlo arriba. A Apoño. Bueno, pues si Apoño defiende menos que otros, probablemente sea cierto también. Pero tiene que defender. Sí, y de hecho lo hace. Y baja muy atrás. A veces el día del Mallorca, yo recuerdo que en la calificación hubo que criticar, que citar, que extrañamente, no sé si os dais cuenta, bajaba demasiado atrás a coger la pelota y como físicamente sigue sin estar al 100%, llegó un momento en que estaba tan asfixiado que no tenía recorrido. Porque estaba demasiado atrás. No. Ayer salvó un gol precisamente por eso. Ayer estadísticamente mete dos goles, salva uno, le saca, se le va uno que hubiese sido un gol de bandera desde casi el centro del campo. Hizo dos remates más. O sea, sí, obviamente yo es un sí, a mí me parece un jugador de, no de ahora desde que está en Zaragoza, sino cuando sus inicios en Málaga, que lo pretendían incluso los grandes equipos. Si fuese una persona con un carácter mejor o más solidario dentro de un equipo de fútbol, posiblemente no estaría en el Real Zaragoza, estaría jugando en un equipo de Champions. Y todos son momentos. Lo mismo que decíamos antes del tema de Pinter y de Rodri, que sean estos dos con este perfil los mejores en hallazgos de Jiménez en los últimos dos partidos, te marca dónde estás, no lo justito que andas. Bueno, pues Apoño es capitán general en este equipo, un equipo que si fuera de la estructura de otros Zaragoza de años atrás, pues a lo mejor Apoño no sería tan importante. Claro, tú ves las hechuras de esta plantilla y es evidente que Apoño no tiene parangón, no tiene réplica. O sea, es un jugador único en la plantilla. ¿Qué tiene de defectos? Pues claro, pues a lo mejor más de los que te gustarían. Y lo acabas de decir tú, si no los tuviera y estuviera en un nivel como hemos tenido otros jugadores, pues no estaría aquí. Oye, hablabas de la afición, que evidentemente fue fundamental ayer y en los partidos anteriores, y ahora estamos con la gran preocupación de qué pasará el viernes, ¿no? Que todo el mundo a Valencia hay que ir, pero claro, 50 y 80 euros las entradas, como me imagino que va a tener que suspender muchos viajes. No está el horno para ellos. Lo de Valencia es una vergüenza que intenten aprovecharse de la gente. Y me parece tan mal que lo haga el Levante ahora con nosotros como cuando en otras ocasiones lo hacen otros equipos. Lo hace el Zaragoza cuando viene el Madrid y el Barça. Que me parece igual de mal en todas las situaciones, pero vamos a ver, es un problema endémico del fútbol español. Yo he estado en reuniones que parte de la afición le ha propuesto incluso al Real Zaragoza seguir el modelo alemán, que ahora mismo también está tan de moda, ¿no? De que allí las entradas valen en torno a 10 euros, los campos están absolutamente llenos y bueno, los
buscan otros ingresos por otros lados y a la gente le dan el regalo de ver el fútbol a un precio económicamente accesible con la crisis que tenemos. Pues, ¿qué van a lograr? Pues es que cualquier persona normal que encima tenga que pedir fiesta porque tienes que salir el viernes por la tarde y pagar además como mínimo 50 euros, pues no te vas a desplazar a Valencia. Claro. Pero vamos, es que es de sentido común. Yo creo que el principal handicap, siendo importante el económico, pero ahora cuando hay euforia, cuando hay esa ilusión, ¿no?, de salvarnos cuanto antes, es el horario de ponerlo el viernes a la hora que te lo ponen. Esas son. Más de 11.000 aragoneses allí. Era una situación mucho más extrema.
crema más definitiva en el último día. Entonces sí que favoreció el Levante la llegada de zaragocistas, pues unas entradas asequibles. No, hubo que mediar, el Levante también, pero puso los mismos precios que hoy, pero se logró. A través del Plus se logró bajar a 30 euros y pudimos a 30, a 50, 60 euros. Pero se pudo hacer. Se pudo hacer porque esta vez, era el último día. Esta vez no se va a poder hacer. Claro. Y lo que están buscando, la pretensión de definitiva de estos, es que allí no haya ni un zaragocista. Ellos no quieren que su estadio pase a ser... que el visitante pase a ser local por segunda vez en dos años, ¿no? Y yo creo que esa es la también puede influir, Paco, por la situación que está atravesando el Levante a nivel interno. Está metido en un cirio tremendo. Muchísimos problemas. Que en estos momentos que estamos saliendo a antena, pues no sé qué es lo que está pasando. Hace un rato en la redacción de Heraldo, aquí arriba, llegaban a través de agencias noticias de Javier Tebas, del Ostense, del nuevo presidente de la Liga de Fútbol Profesional, la investigación de ese Levante Deportivo de La Coruña, de ese 0-4 escandaloso, que tanto río de tinta está ya escribiendo en las últimas fechas, sigue avanzando. Tebas dice que está convencido de que va a haber pruebas y que va a poder incriminar, porque ahora es delito, según el nuevo Código Penal, señor abogado, usted bien lo sabe, que va a poder incriminar a la gente, y en el Levante sobre todo están bastante acongojados, ¿no? Esa es una de más. Pero vamos, de lo que hace referencia al partido, puede influir que su ánimo no sea en estos momentos el más accesible anímicamente, que estén huraños, que estén ariscos, probablemente, pero además sube sobremojado, porque el Zaragoza está picado desde la primera vuelta, desde la eliminatoria de Copa, y además tienen el precedente de hace dos años donde allí fuimos más de 11.000 personas, aquí era una pequeña romareda, ¿no? No quieren que eso pase. Más que abusar de la gente, más que sacar tajada de la circunstancia de Alberto, yo creo que esta vez lo que quiere el Levante es jugar en casa, que no sea aquello otra romareda y que el Zaragoza pues campea a sus anchas. El Levante con 41 puntos. Y no está salvado todavía, ¿eh? Bueno, virtualmente salvado. Sí. Virtualmente salvado. Y es una medida económica que yo creo que ningún club deportivo hoy en día puede renunciar a que haya 10.000 personas o 5.000 personas que se dejen 30 euros en una entrada. Es una inyección de dinero cuando los clubes están tan necesitados. Personalmente no lo entiendo y no la comparto. O sea, y yo creo que lo han hecho dos veces, igual que el año pasado. A mí también me dio la sensación de Getafe, que aprovechan el momento. Yo sí veo que hay un club que durante toda la temporada
ventas a 50 euros, no me siento estafado. Cuando el Getafe no puso ningún partido a 50 euros como el año pasado, y cuando llega el Zaragoza el último día me lo pone a 50 euros, me siento que me está estafando. Ese día sí. Claro. Y el año pasado el Levante, que también en un primer momento, pero luego, valía la entrada a 50 euros. Luego, no sé si las pagó el club o las pagó. Obviamente, la mayoría de los aficionados pagaron 30 euros, que es un precio relativamente normal. Pero vamos, la primera intención del Club Deportivo Levante era volver a aprovechar una situación que... Esta vez es una decisión irreversible y no hay capacidad de negociación. Bien, yo también luego, como segunda opción, pienso lo que estás diciendo tú, que no quieren con la situación... De todas formas, Paco, tú que... Rafa, que seguís la actualidad más del día al día, las relaciones Levante-Zaragoza, como se podría... Pues ya te he dicho. Mal. Fueron buenas, fueron cordiales, ha habido incluso traspasos amistosos, ha habido... No ha habido ningún problema, pero este año se han enturbiado. El partido de ida, en la primera vuelta aquí, generó unos chispazos tremendos. Ya, pero una cosa es lo que sucede en el terreno de juego entre jugadores. No, pero la directiva es... Digo, ¿tú recuerdas aquella matinal antes de que acabara el partido, 1:30 de la tarde, estaríamos en el minuto 25 de la segunda parte, la web del Real Zaragoza ya colgó la foto con el codazo de David Navarro Sapunato? Yo siento muy mal. Y al Levante, institucionalmente, le siento muy mal, incluso en la propia Romareda, porque ahora con los iPads y con todo tipo de smartphones, de lo que son los teléfonos móviles, cualquiera, a través de la red Wi-Fi o del 3G, es capaz de ver al instante lo que está colgándose en internet. Ellos ya vieron en la Romareda lo que estaba y se quedaron estupefactos. No les gustó esa actitud de Real Zaragoza. Como luego aquello de más, el Canal Plus hizo el ítem más con la elaboración del reportaje entre el lío de Ballesteros y el del Postiga. Bueno, pues se montó aquella polvareda que no ha cicatrizado. Luego nos tocó la copa. Volvió a llover sobre mojado. Insisto, y respondiendo definitivamente a lo que tú dices, las relaciones en estos momentos no son buenas. Y el terreno de juego se acabó con muchos piques que a lo mejor el viernes pasa factura. El partido del próximo viernes. Yo estoy convencido de que no va a ser tan plácido para el Zaragoza jugar como lo fue para el Deportivo en ese partido, supuestamente comprado, o contra el Celta, al que también Manuel Pablo, jugador del Deportivo de La Coruña, sugirió durante la semana pasada que también se investigara, que sería y
tenía hechuras parecidas al del Deportivo. Yo creo que no va a responder el de Zaragoza, ese perfil, al contrario. Esto forma parte de la estrategia para que el Zaragoza sí lo pase mal en el campo. Pero también hay que tener en cuenta que el debate tampoco es el equipo de la primera vuelta. No, el yo lo estuve... Más. Perdió a Barquero ayer por la mañana en Mallorca, en un partido donde tampoco jugaron con ninguna tensión. Si el Mallorca no le ganó ayer al Levante, no le gana a nadie. Mallorca huele fatal. A cadáver. Ayer el árbitro también tuvo mucho que ver para que no ganara Mallorca. Pero más ellos, que tuvieron goles hechos, y por la tensión, por la ceguera de la histeria, no supieron meterla. Me recuerdo mucho al Zaragoza contra el Real Madrid el año del descenso, ¿os acordáis? Sí. Pues era algo parecido, estaban en la área pequeña, estaban solos con todo a favor y la tiraban fuera, o le daban al aire. O sea, eso le pasó ayer. Se lesionó Barquero con una rotura fibrilar por estrés, ha dicho, después de todos los días con sus compañeros, porque este es el que denunció a sus compañeros de manera indirecta. Barquero no va a estar contra Zaragoza, y los que han estado implicados en el lío y siguen implicados e investigados en el lío no están contando, y me comentaban esta tarde en la redacción de Heraldo de este Valencia que no van a contar, que prácticamente están descartados. Ya no han ido los últimos tres partidos ni el portero Munua ni el capitán Ballesteros, por ese lado no hay lío. Juanfran jugó, pero Juanfran está todavía hospitalizado ahora, yo voy a llamar 48 horas porque se dio un cabezazo con Arizmendi, los dos extragocistas, y a Juanfran le han detectado incluso un pequeño coágulo en el cerebro después de ese golpetazo, y por estar en observación. Juanfran no va a jugar prácticamente seguro tampoco. Fijaos que el partido es el viernes, no hay tiempo de recuperación. Juanlu es otro de los capitanes que también está señalado, y Jim, el entrenador, lo tiene apartado. Hay un lío tremendo ahí. Y vamos a ver un Levante muy, muy light respecto del que vimos en la primera vuelta, tan potente, ¿no? Pero aún así, yo estoy convencido de que le van a echar muchas narices, porque enfrente está Zaragoza, porque hay piques, como dice Rafa Feliz, muy pendientes todavía de dilucidar, y porque la propia directiva, con lo que le está haciendo a la afición zaragocista, a la gente de las peñas, que no se va a poder desplazar aunque quisieran, porque les ha destrozado todos los planes con estos precios tan descomunales, pues está mostrando que quiere que ese partido sea distinto a los dos anteriores que han tenido que hacer contra los gallegos. Pero yo hay un matiz de ese partido que no quiero pasar por alto, que es que el Levante necesita un punto para salvarse matemáticamente. Y eso también puede marcar el partido.
incluso por los dos equipos. Yo creo que si el Zaragoza, si el Celta el miércoles no es capaz de ganar y adelantar al Zaragoza, esas otras, sí. Me gustaría ver también la ese partido, a ver si no va el empate, no va a ser malo para ninguna de las dos partes. Ahí es el dato que añade ahora Alberto Mora, es interesantísimo. En esta liga, lo comentábamos en Onda Cero, en la tertulia esta tarde con Rafa, es la adulteración increíble de esta liga, donde se exigen las dos últimas jornadas que sean ahora unificados, se piden máxima puntualidad a los equipos, a los árbitros que piden todos los partidos a la hora, y sin embargo en la penúltima jornada se coloca la final de la Copa del Rey el viernes 17, en un fin de semana que empieza normalmente los viernes con partido de liga, donde viernes, sábado, domingo, lunes hay partidos de liga, hay jornada de liga. Pero ¿cómo se va a jugar la final de Copa si hay liga? Bueno, pues porque los dos que juegan la final de Copa, en este caso Real Madrid y Atlético Madrid, podrían haber sido cualquier otro dos, se les llevan los partidos a otra fecha. Y entonces se adelanta a esos dos partidos de los dos implicados en la final de la Copa, que jugarán ese viernes 17, juegan el miércoles 8, es decir, pasado mañana. Pasado mañana, estas horas estarán jugando ya. Y uno de los dos, el Atlético de Madrid, es el rival del Celta. Con lo cual el Celta, que está implicado en el descenso, va a llegar a las dos últimas jornadas, a las tres últimas jornadas realmente, porque juega incluso antes de la próxima, con un partido más. Si le sale bien y gana al Atlético de Madrid, va a tener la grandísima ventaja sobre los otros cinco de tener ya ese suelo, esos puntos seguido, metiéndole una presión tremenda a los otros cinco. Si le sale mal, es la cara cruz a la que juega el Celta, va a ir con el lastre. Va a estar pendiente de los demás, porque ya habrá perdido una bala para puntuar. Pero no puede ser. Y sin embargo no va a ser. Ese dato es importante, de que el partido del sábado, del viernes, del Zaragoza en el campo Levante, lo que haga el Celta dentro de 48 horas contra el Atlético de Madrid. Es un partido que va a ver la afición zaragozista y todo el mundo, como de repente nos surge como una seta. El Celta va a tener un partido más durante una serie de días. Es que lo de la final de Copa en este país es una vergüenza, porque es que peor hubiese sido, creo yo, si hubiese jugado a final después de ese miércoles. Porque me imagino que el Atlético de Madrid hubiese llevado allá al juvenil. De esta manera lo va a hacer igual. De esta manera, bueno, quizás al haber tantos días, ya está para tercero, que cero, ya está tercero, pero al haber tantos días no pueden estar los jugadores sin competir 15 días. Y posiblemente aunque haga rotaciones tal, pero vamos a ver, si llegan a jugar el domingo y el miércoles a final de Copa,
si es que no iba a ninguno. Eso es evidente. Y por lo menos el miércoles tenemos la esperanza de que jueguen un partido entre comillas normal. De todas formas, ahora se va a estar atento a cualquier detalle. De quién se lesiona, como dice Paco, que las bajas de Levante son de peso. Son considerables. ¿Quién es el árbitro? Lo que dices tú, ¿quién ha jugado antes a ver cómo puede afectar al equipo? Todo va a ser ahora un cúmulo donde las pequeñas cosas van a sumar o van a restar y pueden tener un factor decisivo. Vamos a ver. Yo creo que el equipo lo más importante es que nos transmite que hemos recuperado la sonrisa, que hemos recuperado la confianza y que esta tendencia que no se sale. Pero tengamos en cuenta eso, ¿eh? La mitad de la salvación, la mitad del descenso está en el fútbol. Y la otra mitad en el otro fútbol, como todos los últimos años. Mientras... Ten cuidado con lo que dices, que está la Tebas riéndote. No, pero si lo dice Tebas. Ah. Mire, si yo a Tebas en estas cosas no le llevo con la suela de los zapatos. Si él viene diciendo que se compran partidos, eso hace mucho tiempo. La gente del fútbol profesional, a la que ahora el presidente le está diciendo que claro, no se prueba. Por eso también está muy ansioso, presionado por el señor Cardenal, digamos el ministro del deporte, el presidente del Consejo Superior de Deportes, le está presionando para que de una vez por todas en el fútbol español haya una denuncia, haya un caso, porque los ha habido en Italia, los ha habido en Alemania, los ha habido en Francia, los ha habido en Bélgica, los ha habido en Suiza, los ha habido en Rusia, y parece que España sea el país de santos y de castos, cuando evidentemente aquí estuvo el Buscón y la picaresca de cuna española, ¿no? Tebas dice, yo creo que como buen criterio, que nosotros no somos los santos de Europa. Lo que pasa es que de momento hay una... Rafa, lo que ocurre en estos casos, que siempre van a pillar por primera vez al tonto de la película. Está suponiendo mucho. Bueno, ¿no? No, de momento no. Los indicios de la investigación de ahora, afortunadamente, no va por otro. No, porque incluso ha salido el de un ex-zaragocista, el nombre de un ex-zaragocista ha salido en las últimas horas, que es Carlos Aranda, que se marchó de aquí el 31 de enero para Granada. Afortunadamente, en este caso hay que decir, aunque Manolo Jiménez operó mucho por esa salida, y Carlos Aranda parece ser que fue ese hombre del que se viene hablando hace 15 días, con el que contactaron los capitanes del Levante para decirle que el Deportivo de Las Coruñas les daba dinero por dejarse ganar, que si ellos les iban a dar dinero, que preparasen una contraoferta por hacerlo.
trasladó esa oferta a su presidente, el señor Pina, que a su vez le ha hecho participe a la Liga Profesional a la señora Tebas. Ahí se está empezando a desmantelar la madeja y por ahí pueden empezar a salir pruebas, nuevas declaraciones, nuevos datos, nuevos indicios. Y la clave es si interviene la fiscalía. Bueno, pues eso puede estar a punto de suceder. Esa es la clave del medio, porque todo se va a regir como se rige en el derecho por la prueba. Por mucha insinuación en las hipótesis, eso no va a haber. Y si la fiscalía... No, no, hay declaraciones sobre eso. Pues a eso voy. Quiere entrar, tiene mecanismo para poder obtener, ¿no?, algún elemento que pueda llevar a... Y está haciendo presunción de tener incluso prueba sonora, grabación. Cuestión que con el cambio que se produjo hace año y medio en el Código Penal Español, ya pasó de ser algo que no estaba permitido a ser legítimo por parte de la policía para que se transforme inmediatamente en prueba. Y eso parece ser, según ha dejado de entrever Tebas hace 4 horas, que sí que existe. Si eso existe, Rafa, podemos estar ante el primer caso de sobornos, de delito dentro del fútbol español. Y como decíamos, afortunadamente ahí está el Levante, ahí está el Deportivo de la Coruña, ahí está el Granada. De momento, lo más parecido al Real Zaragoza que sale ahí es el nombre de Carlos Aranda, pero como jugador ya del Granada, al que habrá que pensar que afortunadamente se marchó el 31 de enero. Pues si pasa eso, a lo mejor decide entre ese equipo y ya no baja el Zaragoza. Y hacemos pregonero a Manolo Jiménez de este año. ¿Eh? Sí, de la manera que tú eres, así como más tremendista, como si hay la casca de ojo como la UEFA, ¿no? Sí, sí, este pasó cualquier cosa. No, deducción muy tuya. Hombre, independientemente de todo el terreno extradeportivo, lo importante es que el Real Zaragoza pues se aísle, ¿no?, de todas estas cosas y vaya al campo de Levante a hacer lo que tiene que hacer. Que se gana. No, y tiene que ir a hacer sus deberes. Yo estoy convencido que los demás poco te van a ayudar. Ya se está viendo. Y lógicamente te vas a salvar en base a los méritos que tú puedas, lo que contraigas, positivos o negativos. Y lo haces mal, te vas a ir a la segunda y si tienes la suerte, porque te otra vez te han dado la oportunidad de volverte a reenganchar a la vida, de hacer las cosas aquí a final de temporada con buenos resultados, te
vas a permanecer en primera. No creo que los demás sean ayudas por parte de nadie. Creo que al final cada uno está en un sitio y está en otro en base a lo que ha hecho a lo largo de las 38 jornadas de competición. Sí, lo hay. Si el Matías lo ha dicho antes, aquí Paco, si el tema es que a veces hay que ser todos conscientes, los jugadores y el entrenador los primeros, que hay que posiblemente que puntuar o ganar al Atlético Madrid la última jornada. O sea, es que nos vamos a salvar con el último pitido como en los últimos años, ¿no? Y si nos olvidamos de eso, como también creo que sufrió el entrenador, bajaremos nosotros. Entonces, es lo que hay que ser consciente. En Levante, luego podemos entrar en muchas cosas. Que, como decía antes, que si va el empate, que si el Celta ha ganado o no ha ganado. Pero hay que puntuar. Y hay que, como dice Rafael, hay que ir a ganar el partido, supuestamente. Y a partir de ahí, luego todo lo que tengas será beneficioso y es algo para el saco. Pero vamos, como comentas, ayudas, creo que pocas vamos a tener. Sí, y luego estamos muy a merced, estando 6 equipos metidos en milésimas de distancia, porque un punto, 2 puntos, 3 puntos es todos en un partido. Ya vemos lo que está pasando con la clasificación en estas 2 últimas jornadas. Dependes mucho cada jornada de los resultados de los demás, aunque tú, como teoría, como lema de cabecera que se utiliza siempre en el exterior, no, lo importante es lo que hagamos nosotros y los demás no nos tienen que importar. Mentira. Siempre ha sido eso, mentira. Tanto cuando estás peleando por arriba como por abajo. Pues claro que a Madrid le importa lo que hace el Barça. Claro que a Barça le importa lo que hace el Madrid cada jornada. Y en el caso de nuestro abajo, claro que nos importa y mucho lo que hacen los demás. Es decir, ¿de qué manera podemos evitar que esa teoría se cumpla? Y a lo mejor este año surge, como surgió el primer milagro con Aurelio Valle, que llegamos al último partido aquí con el Villarreal salvados. Nos salvamos en la penúltima jornada perdiendo Jerez contra el colista 3-2. El Zaragoza se salvó por ahogamiento de los demás aquella noche, porque los demás perdieron. Puede suceder. A lo mejor, ojalá lleguemos al último partido contra el Atlético de Madrid salvados. Pero para entonces tienes que haber hecho tus deberes. Los demás ya fallaron. Pero hay que estar también muy atentos. Se para un límite de punto. Claro. Claro. Y eso tiene que alcanzar. O sea, 39 y ahora lo tienes en tu mano. Antes de este partido no, que tú estabas el penúltimo. Ahora sí que tú tienes la mano. Esto es como cuando juegas al mus, como cuando juegas al póker. Yo soy más de mus que de póker. Soy de esta tierra. El que lleva la mano lleva la ventaja. Y el que lleva la mano ahora es el que está fuera de los 3 últimos puestos. Y afortunadamente.
que en estos momentos, en las cuatro últimas jornadas, somos mano. Respecto de los tres de abajo, nosotros somos mano. Pase lo que pase. Si nosotros cumplimos con nuestra jugada, los demás se pueden ganar 8-0 todos los partidos. Que no nos van a pasar. Estamos delante de nosotros. Pues esperemos que sea así y que sigamos ahí fuera de los puestos de descenso y dependiendo de nosotros mismos. Muchas gracias por acompañarme y esperemos traer buenas noticias la semana que viene.